Gente, venimos a hacer un video al estilo ninja, así es de que venimos. Está completamente frío, mi gente. Miren esa, anoche estuvo lloviendo bastante. Miren esa agua como se mira allá, puro chocolate. Está completamente frío. Estamos a 28, 25 más o menos, porque se siente un frío como de 20 a 25 más o menos. Está completamente frío, mi gente. Pero vamos a ver si hacemos un video y si tenemos capturas se la estaremos mostrando. No sé si voy a estar haciendo cocina porque está completamente frío y no se soporta el aire. Así que vamos a ver si tenemos algunas capturas, mi gente. Yo se las muestro. Así es de que, y si tenemos algunas capturas, disfruta el video y nos vamos a lo que ya saben, venimos a la pesca, mi gente. Si es que agarramos. Así que vámonos. Esperemos que agarremos. Vámonos. Vamos a ver. Y no viene ni bien pegado porque... ¿No? No. No, está bien. Miren, mi gente, aquí los tenemos. Están saliendo unos, pero enorme. Miren nada más. Miren estos white bass. Así de que ahora no me vayan a estar diciendo que soy un depredador de los más pequeños. No quiero que me vayan a estar diciendo. No, que el señor pescador es un depredador de los white bass pequeños. Así de que ahora, miren, vengo a limpiar mi récord. Vengo a limpiar mi récord, así que vámonos por más. Hello, pajarita. Vente para acá que aquí te ocupo. No, este sí. Está, mi gente, miren nada más este tipo de guaybas que están saliendo, mi gente. Miren, ahora se los muestro. Miren nada más, mi gente. Miren nada más estos guaybas. Miren, enorme, mi gente. Miren nada más. Grandes, ahí los tenemos. Así es de que no me vayan a decir, señor pescador, es un depredador, porque estos animales sí están enormes, mi gente. Miren. Así es de que, vamos, le seguimos, porque está demasiado frío. Y no sé si viene bien pegado. No te vayas a ir porque contigo es que voy a completar la comida. Contigo es que voy a completar el caldito. No, sí está bueno. Está bueno. Hasta aquí se vino a pegar a la orillita. Ahí lo tenemos, mi gente. Ahora mismo se lo muestro. Vámonos. Ahí está mi gente, miren, así es de que esto es lo que vamos a hacer en caldito. Vamos a ver si hacemos un caldito. Así es de que, miren, excelente tamañito, así que vamos a ver si conseguimos otras. Vámonos, mi gente, que está bien frío. Vámonos. Carpa, miren, estoy seguro que es otra carpa. Ya van a ver. Miren nada más. Miren nada más. Miren.
Ahí anda, ven. Vámonos para afuera, chata. Y de una, y no viene ni de la boca, sino viene de la, de un lado, miren. No viene ni de la boca, sino viene de un lado. Así es de que vamos a ver si la sacamos y se las muestro. Vamos a ver si la sacamos y se las muestro. Ahora mismo se las muestro, si es que no se va. Miren, gente. Aquí está, miren. Aquí está. Si es de que una carpa. Si es de que esta la vamos a liberar. Ya saben que esta no se puede comer porque están súper feas. Me vine, mi gente, a hacerles un video. Está completamente frío. Estuve checando anoche y iba a estar bien caliente, pero luego cuando me fui a subir el carro estaba completamente frío y decidí venirme. Así es de que está bastante frillísimo y tratamos la manera de cubrirlos mucho porque pues hemos andado bastante mal de salud y seguimos así todavía, ¿verdad? Pero aquí andamos haciéndoles un contenido. Miren, ahí está. Así que vámonos, mi gente. Vamos a liberarla para que se vaya. Entonces, ya que no se puede comer, es de que miren, la boca igual que el señor pescador. Así que liberarla, vámonos. Por la que sigue, a ver si podemos tener otras capturas, ya que pues el frío está exageradamente, mi gente. Así que vámonos. Miren, mi gente, ahí están los que agarró ese muchacho. ¿A quién me viene a encontrar acá? A pesca con hilo. Eso es todo, a pesca con hilo. Ya vean, mi gente, eso es lo bueno de no tener enemigos. Nunca, a donde quiera que uno viene, se encuentra con personas que también graban para YouTube. Así es de que me lo vine a encontrar acá. Saludos para todos. Ahí está, mi gente. ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube? Pesca con hilo. Pesca con hilo. Está un poco complicado, mi gente. Gracias. Está un poco complicado el nombre para encontrarlo en YouTube, porque pues el nombre no sé por qué razón no lo... No es tan popular, no sé por qué razón. Pero ahí está, mi gente. Y ahí estamos viendo la cocina. Miren, por allá están limpiándolo. Hasta Carlos, miren. Ahí está Carlos con todo. Ah, Carlos, mándale un saludo a toda la gente de Oaxaca ahí. Está más para la gente de Oaxaca, mi. Aquí pesca con hilo también. Ahí, ahí, tú eres el mero mero ahí del canal de pesca con hilo, ¿verdad? No, ahí está el mero mero, el maestro. Claro, es el maestro. Carlos es mi compañero. Carlos es el manager. Sí, él es el manager. El manager del canal pesca con hilo. Así es, mi gente. Así es, estamos haciendo la cocina por ahí. Bueno, mi gente, se ha presentado una emergencia en el canal de pesca con hilo. Así es de que, a ver, como pues él es el que le maneja el canal, él es el manager del canal pesca con hilo, pero el mero mero patrón es él, dice, ¿verdad? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? Ahí está el patrón. Ok, entonces hable la publicidad, ya que él no quiere hablar. Ah, pues deja que hable, que hable, que diga algo. Tú hazme la publicidad. Miren, mi gente, ahí estamos cocinando. No, está cocinando, es porque yo no tengo la cuchara. Así es de que ahí está. Supuestamente este Aragán dijo que iba a cocinar. Miren, aquí me estás cocinando, como ven. Ya la regó, ¿verdad? Ya la regó, ¿verdad? Ya la regó. Sí, la verdad, pues. ¿Qué está, quiero cocinar? Miren, mi gente, ahí está cocinando. Pues, ya saben que yo no puedo cocinar. Así es de que... Ya fui a pescar, ya. Él es el manager, el de pesca con hilo, ¿verdad? Sí, está bien, normal. Sí. ¿Cuánto te está pagando ahora mismo él? No te paga nada. ¿No te paga nada? Ya lonche, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le haces tú? ¿Tú le haces la edición de los videos? No, yo hago todo, yo también agarro los pescados. ¿También? Él los agarra y cuando viene de la calle me lo da. Oh, entonces tú agarras los pescados y haces la edición de los videos también. Todo. Limpio pescado. O sea que normalmente todo. Tú le haces todo lo que es el canal, todo el mantenimiento. Todo el mantenimiento. Ahí también. Fíjate que por ahí están. Miren cómo está de llenísimo, mi gente. Voy a acercar un poquito para allá. Y miren cómo está de carro, como
el fin de semana, toda la familia se viene casi para acá a andar con sus hijos, a andar pescando, si es de que pues. Y por allá también veo que por allá anda el ranger. Para personas que me preguntan, señor pescador, pero ¿por qué cuando yo voy nunca veo al ranger? Por ahí está, ve, ahí se los presento. Ahí se los presento. Les acerco la pantallita ahí, la, miren, para que ustedes lo puedan ver. Y las personas que no creen, pues vengan y se pueden llevar 100, 80 pescaditos. Y después me dan una llamadita y me dicen, señor pescador, no hay yo qué hacer para pagar un ticket. O sea, de calle está miente. Ahí están los dos meros meros del canal Pesca con Gilo. Ahí está mi gente. De estos pescadores es que necesitamos, mi gente. Miren. Bien cómodo ahí, dime que está, mira. Hay que aprovechar todo lo que se encuentra, mira. Bien cómodo, dime. La mitad del cuerpo en el cemento y la mitad ahí colgando nomás. Yo, ¿qué te va a decir yo? A ver, Carlos. ¿Te lo va a reventar? A ver, baila, a ver, tócale ahí para que baile. A ver, Carlos, baila. ¿Yo por qué? Pero, ¿no te gusta bailar, Carlos? No, yo no bailo, eso es pecado, ¿cómo? Es pecado. Pues sí, eso. Eso es del pescado, diablo. No, pecado. Es del diablo. Del diablo. ¿Sí? Sí. Es del diablo eso, bailar. No, eso está mal. ¿Sí? Sí. Es del diablo. Claro, ya tienes que llorar con la entrevista. Tú puedes grabar solo conmigo. Ay, págale. ¿Ah? Pero ¿puedes bailar? ¿Bailabas no, antes o no? Sí, baila. No, no, tú bailabas antes o no. No, ¿qué pasó? No, yo no bailo. ¿No? ¿No? No. Peligroso llevar juego, ¿verdad? Sí, no, pues para qué. Pero así. Pecado. Pecado. Eso es del diablo, entonces. Eso, diablo, eso, bailar es del diablo. Sí, bailar es del diablo. Bueno, Scrappy. ¿Quieres comer tina? ¿Y está grande? Sí, sí, para limpiar la cabeza. Huele rico. Huele bien rico. Sí. Mira, tú tienes que comprarte una estufa más grande. Hasta dan ganas de agarrar la tortilla. ¿Verdad? Mira, fíjate que te tonteaste, men. Vienes a subir esto arriba, y has puesto la estufa abajo. No podía, no, men. Perdóname por lastimar tus pétalos, ¿no? Ya está, lo. Van todos nosotros, ¿eh? Yo, mi crap, ¿no? ¿Qué es esa cosa? Sí, pero estoy no. ¿Dónde le echamos, por cierto? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde? En algún plato. O se puede echar allá en el otro sartén. La rosita, esos son lindos. Ya te puedes sacar tu pescado. ¿Vos vas a cocinar, Bustil? Dale, men. Yo soy el de la cámara ahora mismo. Tienes que entenderme. Con la mano. Sí. No, con ese sartén encima. Oye, ¿y este no tienes sabor a un lado? Pues ¿sí? No, yo no sé por qué no le echaron. Échale ahí arriba igual. Échale ahí. El Goya. No, el Goya. Échale ahí. Aquí este men está durmiendo, tío. Señorito. ¿Sí? Dale más. Ahí está. Así merico. Así merico. Ahí te entrego lo que van a cocinar tú. Bueno, mi gente, nos despedimos de esta forma, dándole las gracias por ver nuestro video. Por favor, yo le pido que comente, que le dé un tremendo like. Y si quiere compartir, comparte. Si no, no lo haga también. Muchísimas gracias. Yo te invito a que si no estás suscrito a nuestro canal, lo hagas. Y actives esa campanita para que cuando el señor pescador suba un contenido, le haga blam, 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 blam. Así es de que nos vemos a la próxima, mi gente. Denle un tremendo like, comente y por favor, muchas gracias por darlos ese apoyo. Y nos vemos a la próxima con la ayuda de nuestro señor Jesucristo. Hasta luego, hasta pronto.